Tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Gracias, señor presidente. ¿Hola? ¿Se escucha? Lo escuchamos, diputado. Ah, perdón, porque estaba conectado en el recinto también. Gracias, señor presidente. Bueno, como es fiel a su costumbre, el bloque hoy oficialista vive permanentemente denostando todo lo que se hizo en la etapa anterior, como si los 4 años que gobernó nuestra fuerza política del país y hubiera producido una destrucción con ese grado de brutalidad y ensañamiento con que lo dicen. Claro, el que no tiene nada que proponer para el futuro, obviamente queda anclado en el pasado, que es un lugar cómodo. El pasado es inmodificable. El pasado es inmodificable. Yo quiero hacer referencia a que esta ley de garantía, la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA, es una ley necesaria. Pero es uno de los tantos atajos como las emergencias que empleamos los argentinos. ¿Y cuál es? No resolver el fondo del asunto y quedarnos siempre en el medio. No ir al hueso de la solución de los problemas. Acá hay 3 leyes que lo debemos los argentinos. La reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Pero claro, seguimos con estos parches que hacemos permanentemente. El artículo 14 bis de la Constitución Federal, modificado en el año 1957, estableció claramente que la consagración de uno de los beneficios de que uno de los beneficios de la seguridad nacional que debía garantizar el Estado era asegurar las jubilaciones y pensiones móviles. Hubo que esperar muchos años para que la Corte Suprema fuera precisando el concepto de movilidad y recién en el año 2007, a partir del virtual congelamiento que se produjo en las postrimerías del gobierno de Eduardo Duhalde y el comienzo y posterior desenvolvimiento del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, ese congelamiento obligó a que no se pudiera mantener el nivel de vida del jubilado. La Corte fue muy clara a establecer que la movilidad implica acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga el valor de la jubilación con relación a los salarios de la actividad. ¿Qué evoca esto? Mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores y el monto de las pensiones y jubilaciones. Luego de ese fallo, fallo Badaro, famoso, el Congreso dispuso un aumento de los haberes, pero claro, facultó al Ejecutivo a que estableciera otro cuando la situación económica lo permitiera. Badaro en ese momento cuestionó por insuficiente ese incremento que se le había dado y hubo un segundo fallo, Badaro 2, en el cual se dispuso que se tomara en base el índice de la variación salarial. No quiero seguir haciendo historia, pero después empezaron a aparecer decretos, empezaron a aparecer, recién evocaba muy bien los dos diputados de mi bancada que me precedieron, el diputado Cacaz y la diputada Terada, que justamente para evitar demonizar a nuestro gobierno hablaban de la ley 27.260. Y justamente fue eso, y tanto hablan del gobierno de Mauricio Macri de momento que realmente no tienen nada hacia adelante para ofrecer. Ayer yo lo escuchaba al jefe de gabinete, todo el tiempo hablando de Macri, del macrismo, realmente un jefe de gabinete con una chatura intelectual, con una forma de expresarse rudimentaria, que no dijo nada hacia el futuro. Incluso nos aconsejó que ahorráramos en dólares. ¡Qué defensa de la moneda nacional, pucha, ¿no? Defensa de nuestra soberanía monetaria, caramba! Después se equivocó. Claro, cuando no se dice lo que se está pensando o el subconsciente traiciona, ocurren estos hechos. Pero vamos a más acá en el tiempo. Posteriormente, la ley que se sancionó fue para que la actualización periódica de los haberes hiciera en forma automática. El gobierno de Mauricio Macri impulsó en diciembre del 2017, tanto que lo critican, una ley que modificó parcialmente la fórmula de ajuste y el cambio que a la postre resultó tremendamente beneficioso. Y acá, dato mata relato. Vayan y vean la diferencia de los haberes jubilatorios que cobraban en aquel momento y lo que cobraban a partir de aquella fórmula jubilatoria, generó una protesta por los grupos kirchneristas y de la izquierda, la famosa historia que siempre contamos de las 14 toneladas de piedra. Apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández, se estableció la emergencia previsional. ¿Y para qué se estableció la emergencia previsional? Para suspender la movilidad automática de la ley, concediéndole al Poder Ejecutivo la facultad de otorgarlo a su entera discusión. El acto del príncipe, la concesión graciosa. La concesión graciosa, los que aportamos durante años, y no lo digo yo en mi caso concreto, pero los que aportamos, porque no estoy jubilado,
y tengo aportes para tirar para arriba, ¿no? Pero la concesión graciosa para el jubilado que aportó por más de 50 años, como en mi caso, 50 y pico de años, ¿eso es concesión graciosa? Esa facultad obviamente se ejerció en ese momento en perjuicio de la clase pasiva. Acá hablaron algunos diputados de los aportes que la patronal no había hecho. Más de 3 millones de jubilados aparecieron en el sistema sin haber realizado un solo aporte. Por eso se financia el sistema. Pero en verdad, cuando se otorgó el aumento, posteriormente, durante el gobierno ya de Alberto Fernández, el aumento solo correspondía a los haberes mínimos. El resto recibió incrementos muy por debajo de la inflación, que estaba sucediendo en esos momentos. Alberto Fernández ahí ratificó su condición de kirchnerista, porque justamente fue durante el gobierno de Néstor Kirchner que se produjo el achatamiento de los haberes previsionales que condujo a ambos fallos, Badaro 1 y Badaro 2. No hay duda que el sistema previsional requiere reformas. Esto está fuera de toda discusión. Reformas que aseguren su sustentabilidad. Hoy se discute en todos los parlamentos del mundo, sobre todo por el aumento de la expectativa de vida. Pero acá en la Argentina seguimos con el atajo. Vamos a ver cómo podemos solucionar estos temas con un parche de acá, otro parche de allá. No limitamos más a los argentinos. El severo ajuste recae sobre los jubilados. Eso es lo que es la única verdad. Tampoco es positivo seguir achicando los haberes. Discutamos estas cosas. Quienes más aportaron y por más tiempo deben necesariamente tener haberes superiores. ¿Para qué aportar si en definitiva todos recibimos lo mismo? Lo que aportamos mucho, lo que no aportaron nada, lo que aportan poco. La única solución permanente va a ser sentar las bases de una Argentina que alcance un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, pero justamente no es la que impulsa a los Fernández, que ha conducido a nuestro país a un descalabro manifiesto en todos los órdenes. Pandemia hay en todo el mundo, cuareterna solo en la Argentina. Dificultades hay en todo el mundo, desastre económico y un acelerado ritmo hacia el abismo solo entre nosotros. En este escenario... Diputado, vaya redondeando, por favor. Termino. En este escenario, justamente a los adultos mayores, a los que se sacrifican, a los que trabajaron y aportaron durante toda su vida. Fíjense qué perversidad. Y acá también el gobierno está alimentando las usurpaciones. ¿Por qué digo que? Porque estamos usurpando a los jubilados tener haberes dignos. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno no necesita jubilados dignos, necesita clientes. Siempre se castiga el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, el respeto de la ley. En otras palabras, el mérito, esa palabra que le resulta tan... Diputado, tan le pido por favor, si puede ir redondeando. Termino. El mérito, que es la igualdad de oportunidades, que es condición de los ciudadanos libres. La impunidad del rebaño, señor presidente, requiere siempre que haya lacayos. Eso es lo que nos pretende convertir. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.